Nos encontramos en Ciudad de México, específicamente en la SENADE, en un lugar maravilloso y de encuentro, de reflexión, de debate, de discusión, en el marco del Foro Internacional Conflictos Socioambientales y Movilidad Humana, Desafíos desde las políticas y los activismos, que se está desarrollando el 29 y 30 de agosto de este 2024. Y nos da la posibilidad realmente de cruzarnos con gente muy valiosa para pensar un poco en los desafíos actuales de las movilidades, de la movilidad humana en particular. Tenemos el lujo de recibir aquí en este set improvisado, pero bellísimo, a Carlos Alberto González Cepeda. Él es licenciado en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Cuajimalpa, integrante del grupo de trabajo de Claxo Migraciones y Frontera Sur. Carlos, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias por la invitación y por este diálogo. Carlos, es interesante pensar qué es lo que sucede con la movilidad humana en la actualidad, porque entiendo que se han sumado desafíos a la movilidad, que entiendo que ha sido reinante a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero en particular vemos procesos de movilidad humana relacionadas con el cambio climático, con las dificultades económicas, con los riesgos políticos. ¿Ha cambiado en algo de hace 20 años a esta parte el tema de la movilidad en los ejes que generan los procesos de movilidad humana en el eje Centroamérica y América del Norte? Bueno, en principio, bueno, señalar, justo retomando tus palabras, México se encuentra y conforma uno de los principales corredores migratorios. El México-Estados Unidos, sabemos, es el principal corredor migratorio en el globo. Y me parece que en los últimos 20 años, claro que ha cambiado la movilidad migratoria por el territorio, no únicamente porque se han sumado otros contingentes, no otros perfiles migratorios, sino también porque México ha cambiado en términos de que antes era conocido como un país meramente expulsor de migrantes, específicamente hacia los Estados Unidos, y con el paso de los años y también debido a las diversas crisis que se han presentado en otras regiones de Centroamérica y de América Latina, pues vemos otras configuraciones en esta migración por el territorio, ¿no? Es muy sonado que México es un país de tránsito para muchos colectivos migrantes, específicamente durante algunos años, sobre todo de Centroamérica, países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala eran los principales, digamos, colectivos que transitaban por el país. Actualmente vemos también migrantes, sobre todo del Caribe, Haití, Cuba, que también están transitando por México en condición irregular, pero también se han sumado colectivos de otros países que antes no eran tan visibles en México. Hablo, por ejemplo, de personas que provienen de Ecuador, Colombia, Bolivia incluso, ¿no? Brasil también. Y más recientemente incluso podemos encontrar movimientos migratorios extracontinentales, ¿no? Específicamente de África subsahariana, que entran por el cono sur del continente, específicamente por Brasil, ¿no? Y que han tenido que recorrer, digamos, todo el continente para llegar hasta México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y solicitar asilo en aquel país. Es importante esto que menciono porque también México ya no solo se caracteriza como un país expulsor y tampoco solamente como un país de tránsito, también encontramos desplazamientos forzosos, ¿no? Desplazamientos internos forzosos, y eso me parece interesante porque también ha estado configurando al país, como dicen algunos académicos, en este caso Marella Varela, se ha configurado como un país tapón, ¿no? Eso significa que mucha gente ha quedado retenida en zonas fronterizas, ¿no? Algunos porque están esperando trámites migratorios, están esperando que se les brinde el refugio, otros porque han sido contenidos por las propias instituciones y organizaciones del Estado, específicamente organizaciones policíacas y militares que los tienen retenidos en estos puntos fronterizos. Pensemos en la frontera sur de México o en la frontera norte con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque te habla de una reconfiguración de los movimientos migratorios al interior del país, no solamente, como ya dije, porque los grupos que se están movilizando son cada vez más diversos, de diversas nacionalidades, sino porque también encontramos grupos todavía con mayores niveles de vulnerabilidad. Y hablo específicamente, por ejemplo, si pensamos en mujeres o madres que se están movilizando por el territorio de forma irregular. Y a esto podemos también sumar el caso de los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, que durante algunos años han sido también como el boom, digamos, en este tipo de movilidades. A esto también hay que sumar, por ejemplo, a colectivos
pertenecientes a grupos LGBTQ+, que también se están movilizando y que, sin lugar a dudas, me parece que son grupos que tienen este mayor grado de vulnerabilidad y también se vuelven, digamos, como una presa fácil para el crimen organizado. Y esto quiero resaltarlo porque en el caso de México no podemos entender los movimientos migratorios actuales si no ponemos dentro del radar a los grupos del crimen organizado que han encontrado en las personas migrantes una mercancía redituable y sobre todo también en el control de los territorios, ¿no? Carlos, en ese sentido, yendo a ese punto en particular, nos comentaban de casos muy brutales de gente en refugios en el norte, en la frontera norte de México, que en algunos casos cuando salen son cooptados, son secuestrados en algunos casos para el crimen organizado y después tienen que pagar deudas o impagables o es muy difícil de pasar. ¿Qué tan grande es ese fenómeno y qué tanto se ha expandido en los últimos años utilizando las vulnerabilidades a favor del crimen organizado? Sí, creo que es algo que si bien ha ocurrido en algunos puntos específicos de México, especialmente en las zonas fronterizas del norte, pensemos en ciudades como Tijuana, Mexicali, del otro lado en Matamoros, Reynosa, donde los cárteles y los grupos del crimen organizado, claro que operan, y claro que, como decía, han encontrado en las personas en movilidad migratoria pues una mercancía importante, ¿no? Estas personas, por supuesto, que en algunos casos, en estas zonas fronterizas, incluso consideradas con altos índices de criminalidad, pues se encuentran en estas personas, pues también, digamos, como además de una mercancía, pues se encuentran en ellas una forma también de hacerse de algún tipo de recursos, de utilizarlas para cruzar droga, de utilizarlas para negociar algún tipo de crimen, ¿no? Porque justamente estas personas al llegar a un país como México y a la frontera norte sin ningún tipo de protección por parte del Estado, sin ningún tipo de protección por parte también de los gobiernos de donde esta población proviene, pues están a merced del crimen organizado. Entonces sí, me parece que es algo que ocurre y no nos vamos tan lejos. Digamos, frecuentemente vemos noticias en los medios de comunicación donde el crimen organizado ha transportado a estas poblaciones, las ha dejado morir en trailers, en Río Bravo, etcétera. O sea, me parece que eso sí que es cierto, ocurre, claro. Han tenido una reunión hace algunos minutos, entiendo que has participado en la reunión de las Plataformas para el Diálogo Social, de las PDS. ¿Qué es lo que sucede en ese espacio? Digo, ¿y cuál es la potencia de reunirse con otros colegas, integrantes de movimientos sociales al momento de pensar estas dinámicas relacionadas con la movilidad humana? Creo que este tipo de foros ha sido importante porque justamente nos permite conocer lo que está ocurriendo en otras latitudes, ¿no? Y ver que el fenómeno migratorio no es una cuestión local, ¿no? A veces pensamos que esto solamente ocurre en México porque es como la antesala para el llamado sueño americano, para llegar a los Estados Unidos. Y lo que ahora encontramos escuchando a otros colegas de diferentes países es que vemos una tendencia, ¿no? Similar, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Brasil, donde las personas que han decidido por diversas motivaciones salir de sus países de origen encuentran en terceros países pues también esta desprotección, ¿no? Es una cuestión que me parece que se puede observar en varios lugares. Y otra cosa que me parece importante es que seguimos como comprobando que el Estado es cada vez se interesa menos por esta población, ¿no? Al no permitirles acceder a derechos sociales básicos, ¿no? Y que por otro lado vemos también cómo de alguna forma a través de diversos discursos que se van construyendo, pues de alguna forma van también creando, ¿no? En la sociedad esta percepción de las personas que migran o que buscan refugio como criminales, como delincuentes, y eso creo que también está generando en algunos sentidos y en algunos espacios muy concretos pues reacciones xenófobas y racistas hacia estas poblaciones que, como digo, tienen un montón de motivos por los cuales están moviéndose de sus países y en algunos casos huyendo de sus países, ¿no? Aquí quiero resaltar como esta parte, ¿no? Porque en varios lugares de América Latina y Centroamérica, las razones por las cuales actualmente las personas se están moviendo tiene que ver por el incremento de la violencia, ¿no? No solamente la violencia por parte del Estado, sino la violencia también por grupos organizados, ¿no? Del crimen, ¿no? Que, insisto, han visto en estas poblaciones pues una
una mercancía, una forma de hacerse de recursos, ¿no? Carlos, dos últimas cosas. La primera más en términos casi personales, pero digo, ¿qué es lo que te movilizó a que la movilidad humana, las migraciones sean tu eje de trabajo? ¿Qué es lo que te sensibilizó para ver en esas temáticas tu eje de trabajo y investigación? Creo, bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? De repente uno no se pone a pensar en por qué se interesa por ciertas temáticas. En mi caso creo que es porque no podemos darnos la espalda a algo que cotidianamente vemos en un país como México, ¿no? Yo creo que una buena parte de las personas con las que convivimos, si no es que uno mismo, tenemos algún familiar que ha migrado, algún familiar que ha tenido la necesidad de salir de su comunidad para moverse no a otro país, incluso a otra ciudad. Y ese tipo de movilidades que empiezan en lo local, pues te van poniendo sobre la mesa como ciertas circunstancias que a veces no crees que puedan suceder con estas personas, ¿no? Me parece que ha sido eso, ¿no? No puedo darle la espalda a estas situaciones, ¿no? Que yo veo con las personas que han decidido, pues, alejarse de sus lugares, de donde nacieron, donde está su familia y que tienen que sortear su vida pasando por un montón de barreras, no solamente las impuestas por el Estado, sino también las impuestas por ciertos sectores de la sociedad. Carlos, ahora sí, por último, si hay alguien del otro lado, que estoy seguro que hay gente del otro lado que se interesó con todo lo que escuchó, que has comentado y cómo ayuda a pensar en las diversas dimensiones que tiene esta temática, ¿qué libros, qué textos te parece que son centrales como para profundizar un poco más para alguien que por ahí todavía no se involucró demasiado para interpretar lo que sucede con la movilidad humana? Pues mira, qué curioso que me preguntas eso, porque justamente Claxo tiene una serie de publicaciones bien interesantes que son para un público más amplio, no solamente el académico, y creo que eso es a lo que tenemos que apostar como gremio académico, salir de nuestras trincheras para que podamos comunicar lo que estamos investigando a un público más amplio y que puedan por lo menos tener el conocimiento de ciertos conceptos y o categorías. Y un libro que yo recomiendo que le echen un vistazo es esta serie de palabras clave que tiene Claxo y específicamente el número que se titula Migración, ¿no? Porque ahí van a poder encontrar en textos bastante sencillos en cuanto a la escritura, a qué nos referimos cuando hablamos de tránsitos migratorios, a qué nos referimos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes migrantes, qué significa hablar de un régimen de control de fronteras, qué significa hablar de las fronteras, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese libro para aquellos y aquellas personas que desean conocer un poco más del tema de las migraciones y las fronteras. Y más que otro libro, también le recomendaría acercarse al grupo de trabajo Migraciones y Fronteras Sur-Sur de Claxo, donde van a poder encontrar también una serie de producciones de divulgación académica donde comunicamos un sinfín de temáticas. Y específicamente en este grupo de trabajo tenemos dos boletines. El boletín Transfronteriza, que abordamos temas de frontera y migración, y el boletín Migraciones y Fronteras Sur-Sur, donde, insisto, van a poder conocer diversas temáticas. Gracias, Carlos, un placer, en serio. Un placer. Nombre a ustedes por el espacio y por las plataformas que organizan para poder dialogar. Y si todo esto que nos comentaba recién Carlos, digo, en claxo.org encuentran en la parte de los grupos de trabajo el dato específico de los materiales que va generando cada grupo y eso da la posibilidad de ver esto que recién Carlos comentaba con muchísima claridad. Muchísimas gracias. Nombre, gracias.